mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Pour vous ce soir, Charlie Garcia. Flores del jardín, puedes cambiar el sol y esconderte si no quieres verme, o puedes ver amanecer con caviar desde un hotel, y no tienes un poquito de amor para dar, siendo de la cama al living. Sí, claro que sí, claro que sí. Y vos con tu música sos de la gente que nos dice hay que creer. Sí, sí, o sea, estoy en eso, estoy en hacer las cosas bien, ¿no? Y tocar y hacer cosas como la de Ferro y todo eso. Charlie, ¿fue Ferro el mejor momento musical que viviste así en contacto con gente? En cuanto a digamos, a respuesta de gente y a calidad, me parece, lo que hice, creo que fue lo mejor. En el sentido estrictamente musical no te puedo decir, porque era tan grande
el asunto y tan pesado, que hubo algunos pequeños problemas así técnicos que me distrajeron bastante. Entonces no sé, tendría que ahora, después, en casa vamos a ver el recital, ¿no? Vamos a ver cómo salió. Pero creo que en el asunto así, digamos, más allá de lo estrictamente musical, como fenómeno, como hecho, como cosa, como convocatoria, creo que fue lo mejor. Feliz año 1983, Charlie. Igualmente, para todo el mundo. Bien. Renata, decía Charlie recién, Renata Susein, decía Charlie recién que hay cosas que más allá de lo musical y de las cuales ella estaba muy feliz. Una de las cosas más allá del recital propiamente y de la música propiamente fue esa escenografía que planteaste ahí, ese juego maravilloso de cosas que se fueron sucediendo. ¿Es fácil imaginar a través de la música de Charlie? Bueno, a mí personalmente me resulta muy fácil, aparte creo que la música de Charlie es de imágenes. O sea, generalmente cuando escucho la música de él, aparecen imágenes que sirven, bueno, sobre todo para hacer algo que sirva para él, pero me sirven independientemente para mí, lo digo egoístamente. O sea, muchas veces que fui a escuchar grabaciones o que escuché temas, utilicé cosas para dibujos míos, para exposiciones. Así que... ¿Con qué libertad deja crear Charlie a aquellos que lo rodean? Con toda. O sea, todas las cosas se discuten. Esto es un poco un trabajo de equipo. O sea, si tengo una idea la comparto con él. Él es el que está arriba del escenario, él tiene que estar cómodo y bien en ese entorno. O sea que no es un trabajo independiente para nada. ¿Con qué facilidad económica se puede mover uno con Daniel Greenback? Daniel Greenback, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Porque todo esto fue casi en el plan, ¿no? En lo planeado, monstruoso. Sí, superaba lo que habitualmente se venía gastando en un espectáculo de rock. Sí, si bien Charlie siempre tuvo producciones de show, Charlie da mucha importancia a todo lo que es el show. Entonces ya con Serú Girán, e inclusive toda la gira que hicimos previa presentando este álbum, tenía como un montaje de show importante, de producción. Esto superó igualmente todo lo anterior, ¿no? Daniel, entre vos y yo y nada más, ¿cómo se les ocurrió Ferro? Que en todo caso no era un escenario de rock. Y era al aire libre, y eran unas tribunas. Es muy lindo el estadio de Ferro. Sí, claro que es lindo. Es muy lindo. Inicialmente fue un poco el desenvolvimiento de... En un primer momento pensamos hacer un teatro, ¿no? Nosotros salió el álbum, pero la repercusión del álbum superó, creo, la expectativa de todos. Y la mía no, perdón. El señor sabía todo como era. Ah, vos sabías todo. Yo tengo todo planeado. Vos, perdón, vos sabías que llenaba Ferro. Sí, tranquilo. 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 Vos sabías que la gente iba a sentirse fenómeno después del recital. Sí, tranquilo. 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 Vos sabías, perdón, Charlie, ¿cómo vamos a vivir los argentinos en el 83? Y no muy tranquilo. Entonces no sabés todo. No. Vos tenés planeado lo tuyo apenas. Lo mío. No. Apenas. ¿Y cuál puede ser el imprevisto? Ese imprevisto que no tenés planeado, que te asusta que pueda ocurrir. ¿Que pueda ocurrir? Sí. Que alguna situación externa modifique el show. Esto lo llamo, qué sé yo, cosas que puedan pasar con la gente. Que la gente no escuche bien, por ejemplo. Pero como ya estaba todo más o menos estructurado, creo que se vivía la fiesta desde antes. Yo la viví, o sea, ya 4 o 5 días antes estaba pensando cómo iba a ser todo el show y lo que iba a pasar con la gente. Y como ya lo habíamos hecho en otros lados antes. ¿Te sacaste la preocupación esa de la cabeza enseguida? Sí, sí. Mi preocupación al día de recital era que estaba lloviendo y que pensé que la ciudad de Renata iba a ser destruida por la naturaleza. Nunca la naturaleza destruye las ciudades. Las acompaña a vivir, como acompañó cuando apareció Marilyn. Qué lindo momento. ¿Te acordás? ¿Querés revivirlo? Bueno, vamos. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Vamos a Marilyn. Ahora viene la parte romántica del recital. Cachorro López en bajo les dedicará una sencilla pero emotiva melodía hollywoodense. Y cuando
estamos atrapados. Estamos atrapados. Por eso quédate en el fuego paso hoy, o báñate en el verde lugar, pero vuelve pronto a casa. Todos tenemos hogar, tenemos hogar. Escuchar un poco mi voz acá arriba del escenario, ustedes la escuchan ahí atrás. Mejor para ustedes, peor para mí. ¿Qué voy a hacer? Pero esta noche todo está muy bien. Pero esta noche todo está muy bien, porque está Renata Sushen. Ya va a salir. Hey, hey, hey. Hey, hey. Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque no soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgullos este mamaracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mi sueño. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros
folleto. Quizás porque no soy nada de eso, es que hoy está aquí en Ferrocarril Oeste. Gracias por venir, loco. Por eso está. Gracias. Cuando terminó el recital dije, bueno, habrá salido tan bien, habrá salido todo tan bien, pero cuando empezó a traer la gente al camarín y empecé, vi un poquito la gente cómo se desconcentraba y espié un poquito y saqué un par de fotos así muy lindas, de gente contenta, de gente con buena onda, que realmente es el fin de todo recital, no, más allá de cualquier despliegue o cualquier música que uno toque, ¿no? Es decir, más allá de la perfección de tu música, lo que hay que importaba era que la gente la recibiese con todo. Sí, porque realmente para que una persona con ese calor que hacía vaya a la cancha y se aguante tanto tiempo y vea un show, o sea, es para él que se hace todo, o sea... Yendo de la cama al living, quizás, ¿por qué, Marilyn? Uh-huh. Los temas que hasta aquí escuchamos, vimos ver un recital. Solíamos subir los músicos, solían subir los músicos de nuestro país, los nuestros, al escenario y hacer música, ¿no? Cantar, a veces se movían con algún estilo copiado de algún lado, pero hoy tiene una personalidad el recital argentino. ¿Tenés que ver en eso? Bueno, no sé si me parece como un poco prepotente. Pero no es de ayer, no es de Ferro lo tuyo. No, arranca de un poquito antes, de Bicicleta. Sí. Que fue lo primero. A mí me parece fundamental realmente de que haya un apoyo visual a un recital de rock. Me parece muy importante. Estás expuesta en este momento a una conferencia de prensa. Te va a preguntar el periodista Daniel Greenberg. Pregunte, periodista. Y yo le quisiera preguntar a Renata cómo se da el paso de ser una figura de consumida por el mercado snob y cierto sector del sionismo argentino a poder llenar estadios en Ferro. ¿Qué siente ella, no? Conteste usted, señor. Yo estoy muy contenta de haber conocido Caballito, que realmente creo que lo rescato de esta experiencia fundamental. Que nunca había ido a Caballito y gracias a Charlie y a Daniela he conocido Caballito. Bueno, el próximo paso será la cancha de Nueva Chicago, la cual ya se está armando. Ahí estaremos. Bueno, porque todo tiene valor. Yo creo que, ¿no creen ustedes que la relación de los diferentes mundos que coexisten, y es cierto, en una misma ciudad como la nuestra, que es grande, ¿no? Deben tener puntos... No, además que, es una cosa que siempre me preocupó a mí, como no aislar al rock o como quiera llamar ese tipo de música de lo demás. Sí. O sea, yo pienso que en todos lados del mundo, digamos, el fenómeno rock o el fenómeno pop, o lo que el número, está integrado a los plásticos, a los coreógrafos, a los diseñadores de modas, ¿no? O sea, todo el mundo, digamos, cambia ideas. Y acá un poco el rock siempre estuvo un poco lejos, ¿no? Como, bueno, el tipo que hace el espectáculo decide las luces y de repente hay gente que sabe más que uno y gente que puede aportar un montón de ideas. Y cuando sea un caso así como con Renata, que nos conocemos de años y podemos fantasear cosas y proyectarlas así para la gente, es fantástico. Yo creo que, por ejemplo, si en Ferro no hubiera habido ningún escenario o ningún tipo de montaje, la gente que estaba a 150 metros no vería nada, vería unos monitos ahí en la nada. O sea, creo que todo eso sirve como punto de referencia, incluso para el sonido ayuda, ¿no? Porque todo el mundo dirige la vista hacia un punto, un montón de cosas que... Hay gente que sabe. Y aparte yo creo que nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. O sea, también es fundamental cuando vos haces algo, disfrutarlo, ¿no? Porque para qué vas a hacer una ciudad de 20 metros y un recital increíble para estar todo el tiempo pensando va a salir mal todo. Sí. O sea, estábamos jugados realmente como, creo que como el pibe que va a comprar la entrada al recital porque sabe que se va a divertir. Así estamos nosotros, haciendo las cosas para divertirnos y para divertir a la gente. García, qué linda madurez. La música te debe haber ayudado mucho. Mira, la verdad. Oíme, hay un momento de recital que sorprende a muchos, porque lo de Pedro no todos lo sabían. Yo te diría que contado con lo de una mano. Por eso cuando sube Pedro, de la Berkeley a Ferro, resultó... Nada más fue muy lindo, porque fue una especie, una motivación de él. O sea, él me llamó hace 15 días de Estados Unidos, porque quería tener un aparato para mí, qué sé yo. Entonces me dice, ¿vas a tocar a fin de año? Sí, voy a tocar en Ferro, qué sé yo. Bueno, estoy, vamos a hacer tal tema y tal tema. Y ya lo sabíamos. Un día antes llega él, ensayamos un ratito en casa y toca. Y para mí es un orgullo
que esté Pedro con nosotros, porque porque Pedro es nuestro. No, porque además es nuestro, es una persona muy muy seria en cuanto a música se refiere, y o sea, es una persona totalmente que va directamente a donde tiene que ir y a la música. Y él venía, incluso viene ahora de hacer una grabación muy importante para el on-play de él con el Pat Metheny Group, y viene de ahí a tocar conmigo, ¿viste? O sea, más bien que él se da cuenta que estamos todos en la misma, ¿no? Pero realmente que una persona pueda hacer eso y tener siempre esa onda buena para todo tipo de música es importante. Bueno, paramos de hablar, vamos a la música. Bueno. Al Ferro otra vez, y al momento que Pedro sube al escenario, ¿sí? Bueno. Vamos. Quiero presentarles a un amigo, a un compañero, a alguien que acaba de llegar de un lugar donde es invierno y estudia mucho, y está con nosotros de nuevo, Pedro Aznar. Parte del concierto que vamos a hacer a piano y orquesta con el maestro, a David y a Moro, que seguramente están por acá. Dios los bendiga. Y esta parte es para ustedes. Que baña que estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo
Mercedes, ven, que está tirado ahí nomás. Tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta, más vago el sol. Como una propaganda de bronceador. Estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavor real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Este no es un truco cinematográfico de Cinema Oriente, no, qué va. Este es un escenario que no es el de Ferro, está armado aquí en Canal 9. ¿Para qué? Para que en un instante, luego de la pausa, Charly García ocupe estos teclados, que ya están armados. Gustavo Basterrica tome su guitarra, esta guitarra la va a hacer sonar Charly García. ¿Se imaginan en qué tema? Para que Cachorro López esté aquí con su bajo, para que Andrés Calamaro esté en sus teclados, para que Willy Iturri haga sonar esta batería como suena.
no es Ferro, pero será como Ferro en Canal 9, porque la gran tribuna de muchísima gente está en casa. Luego de la pausa, aquí en este escenario. Es la misma canción de...
ya no son como las ve. Esta canción puede haber sido escrita en cualquier momento. En cualquier momento. Cualquier época. Sí. Y no sé si no tendrás antecedentes. Musical. Pero no voy a hablar con vos ahora. En este escenario en vivo aquí en Canal 9 quiero hablar con los músicos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Gustavo. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo estás, Juan Alberto? Y a vos te veo musical, con haber dado mucho ya. Muy contento, realmente un año muy próspero, dos agrupaciones fuertes, Abuelos de la Nada, músico invitado de Charly García, músico acompañante, muy feliz realmente, esperando que el 83 sea, en vez del salto del rock, el salto de la paz, ¿no?, de algo así. Este 83 seguro lo va a hacer, porque ustedes, que son gente muy joven, tiene toda esa fuerza y mira muy de frente y les pasan cosas muy buenas, como por ejemplo poder compartir diferentes escenarios sin problemas. Y vos haber estudiado mucho para estar en este momento como músico en un espléndido momento. Estudié algo, te diría, humildemente y con todo respeto, que no me dediqué demasiado al estudio. En los últimos 3 años estudié bastante. Esa es la realidad. Gustavo Basterrica. El Cachorro, que se llama... Ay, me olvidé el nombre real del Cachorro, era para la mamá, que quería decir el nombre completo porque por algo te lo puso. Gerardo. No digo el otro apellido después de López porque ese directamente no me lo voy a acordar. Si lo querés decir vos... Von Linden. ¿Viste todo? Complicado. Es un tanto complicado. ¿Cómo está, Cachorro? Muy bien, muy contento. ¿Y qué experiencia fue la de tocar en semejante escenario con tanta cantidad de gente? Y fue muy lindo tocar para tanta gente, aparte gente tan conectada, es realmente una experiencia muy linda. ¿Es una más? Sí, una de las más fuertes, diría. ¿Cómo eras como espectador? ¿Qué exigías cuando te ponías del otro lado a ver recitales? Sí, antes era bien diferente los conciertos. Lo que yo exigía era alguien que me transmitiera ella una onda buena, ¿no? Y creo que de alguna manera tratamos de hacer eso ahora, con un poquito más de tecnología y todo eso. Andrés Calamaro, te digo, te cuento. Hagamos de cuenta que son unos 6, 7 años atrás, ¿no? Y alguien venía y te aseguraba, Calamaro, usted va a tocar en el escenario de Ferro ante 25.000 personas con García. Charly García, que va a ser un músico de primera. ¿Qué hubieses dicho? Y puede ser. ¿Te tenías tanta fe? Y mirá, es la única actividad que hago, siempre fue así. Era mi única posibilidad para esta época. Tenía que ser así. Bien dicho, bien hecho. Y toda esa fe se tradujo finalmente en la posibilidad. Sí. ¿Te puede pasar a cualquiera? Y... Que tenga condiciones y que tenga esa fe. Mira, yo soy uno que puede ser cualquiera. Me parece que sí que le puede pasar a cualquiera, pero que a la vez que no. Acá, en muy pocos, en Buenos Aires, en Argentina, le puede pasar a algunos pocos nomás. Algunos pocos cualquieras. Pero está bien, cualquieras. Claro. Bienvenidos sean los cualquieras. Okay. Bien, Andrés. Iturri.
¿Dónde estás, Iturri? Escondido detrás, ¿dónde están los amplificadores de la batería? ¿Los amplificadores? Sí. ¿Dónde está aquello que hace que suene la batería como suena esta? Porque esta no es una batería, o el sonar de la batería no es pegarle a la batería. Es pegarle, sin duda, porque no, vos ves en una perilla ahí. No, yo lo que veo es que cada vez que le pegás, hay una sensación, un dejar tuyo al pegarle a la batería, de saber que estás dando una nota musical exacta, perfecta. Te veo muy técnico, de corazón muy técnico. No sé, mirá, yo no sé, yo lo único que sé que es algo dentro mío, que la técnica está al servicio mío de pronto, es el único que trato de hacer, pero no es tan técnico el asunto. Si te preciso una charla sobre la batería, ¿este instrumento daría para charlar largo? Y daría. Entre 1 a 21, en cualquier momento, vamos a charlar sobre la batería. Me parece un tema interesante para un montón de chicos que les interesa, pero les parece un instrumento de acompañamiento. Bueno, en caso de Iturri no lo es. Bien, Willy, bien. Bien. Bueno, señores, ¿qué pasa con ustedes antes de gira? No, no me lo cuenten. Cántenlo, por favor. Charlie. Al agua. Ahora tú. Yeah.
tus movimientos. No es preciso mentir para que haya un pensamiento. No llores por la recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. Hacer es presentar lo que sigue del espectáculo, presentárselo a ustedes que no lo han visto además. Bueno. Y Percandombe, elegiste ese tema de la máquina para ponerlo sobre el escenario. Sí. Bien. Sí. Sonó como cuando la máquina. Sí, 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 sonó casi igual que la máquina, un poquito, le cambiamos un poquito las cosas, pero el feeling es el mismo. Y Percandombe primero, y después, ¿cómo es que va? Pena mi corazón, yo no quiero volverme tan loco. Quizás para muchos el tema del último álbum. Sí, con la participación de Ricardo Gómez. En guitarra eléctrica y canto. Sí, qué bien suena. Ricardo Bandar, ¿eh? Bandar, además Bandar. Se transmuta en diferentes personalidades a través de todo el... ¿Estuvo en el escenario Ricardo Gómez? No. Pero estuvo su encarnación. Claro. Íbamos a traer a la momia blanca, pero... La no dejaste, el ¿dónde está ubicada? ¿Eh? Bueno, para blanco ya tenemos uno. Está bien, vamos a ir pecando. Tu caretés, mi amigo, no tendrá ya sentido. Y si te asusta este canto final, o no le encuentras sentido,
Podés cambiar el dial, escuchar algo más, más, más divertido. Siento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas casadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando después. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí y bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón.
qué sé yo, es emocionante, ¿no? Verlo así. ¿Te vuelve loco? Me vuelve loco, porque realmente cuando vos haces un tema y llega, digamos, a ser tocado y tiene esa onda, es lo más. Y sobre todo este tema, ¿no? Que es un tema como diciendo, basta de un montón de cosas, yo quiero estar bien, ¿no? Basta de un montón de cosas, pero no de este programa, porque no, instantes no. Hay un amigo de todos, fundamentalmente de Charlie, que sube al escenario, y lo vamos a ver. A Charlie, ¿será que otro? Voy a hacer otro, pero voy a hacer un recital de folclore en el centro asturiano, es lo que tengo planeado. Con dos bombos, Renata Yusel. Yo voy a tocar quena. Voy a debutar en esta. En flauta. Podría ser Antonito Tarragorros, habría un montón que se prende. Esto de la confluencia. Y la gran madre de todos nosotros. Mercedes. Podría haber unos cuantos. Podríamos hacerlo alguno. Atención. Atención. Bueno, te vamos a despedir en cámara como corresponde a una señora de tu talante. Y de tu talento. Ah, bueno, faltaba esa. Renata, gracias por haber estado aquí. Sabemos que has dejado la leche en el fuego, como dice Charlie, y que tenés que ir. Por lo tanto, apurate antes que se desparrame todo por allí. Bueno, ahora me retiro. Si no, pues voy a llevar como el hacen, alambre y como hacen, voy a hacer alguna cata. ¿Cómo hacen? ¿Vas a esperar que vayamos a la otra parte? Claro. Bueno, no. Porque las grandes figuras deben despedirse. Claro, yo no estaba... Sí, pero mi compañero también, o sea que puede ser un doblete de desgracia, esta parada mía. Están atados. Qué buenas las fotos que vi el otro día en las revistas, ¿no? Que aparecen jugando al fútbol Charlie. Bueno, muy buen jugador de fútbol. No, pero para la foto sale bien. Sí, sale bien. No, para la foto, en la foto se nota. A propósito de salir bien, ¿no les parece, a vos Charlie, te pregunto, y a vos también Renata que ves en imagen, y a vos en la parte organizativa, Daniel, ¿no les parece a ustedes que la televisión también ha mejorado mucho en cuanto a comprender el rock, en cuanto a mostrarlo en imagen, a poder mostrarlo en imagen? Lo que estamos viendo, sin querer alabar a mis compañeros, a Alejandro Faura, director y compañía, ¿no parece que ha habido un cambio también? ¿Ustedes se han metido dentro de ellos? Y sí, creo que hay un interés también, ¿no? O sea, yo creo que todo cambio proviene de un interés. Cuando hay un interés real, que es que la cosa sucede y que la cosa está sucediendo bien, creo que los medios, como la televisión, lo reflejan. Y cuando, digamos, además les gusta, porque sé que a mucha gente, ¿no? Esto es, sí. Les gusta, sí. Cuando les gusta, lo hacen bien, o sea... Pero que costó también, ¿eh? ¿Costó que lo hagan bien? Eso y llegar. O sea, pero... Antes era un espectacular de rock en televisión, era... Pero no hables de antes, Daniel, estamos en el 83, no te olvides, Daniel. Yo soy viejo, yo. No. Tenés historia, pero de nuestra historia solo debemos recordar aquellas cosas que nos iban para este año nuevo. Es verdad. Bueno, vamos al momento en que Nito sube. Bueno. No lo presentes ahora porque lo presentás ahora en el tape. ¿En el tape? Sí. Bueno. Creo que sí. Saludos, Nito. Chao, Nito. Ahí va. Quiero presentarles a un amigo de mi infancia, uno de mis mejores amigos, Nito Mestre. Recuerdo cuando empezamos con Nito, ¿te acordás? Recitales como eran. ¿Me escuchan ahí en el fondo? Si alguien decía que sí, era un hallazgo, era porque todo el mundo decía no. ¿Se escucha el piano? No, ahora se escucha todo. Gracias a Fiorucci, señores, un aplauso para ellos. Todos contentos, todos felices. Vamos a hacer un tema que habla de los que no se creen en nada, pero que a la vez creen en algo. Comprando el mundo en un bazar, mirando superstar, te sientes super loca.
el tiempo y el control. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Hay un horrible monstruo con peluca, que sueño en parte de esta ciudad de piedra. Hace que vaya con la banda en la luna, pero cantando roba el oro y les da unas prostitutas. Una idea, ¿no? Si vos haces un dúo con este pibenito, yo creo que funcionaría. ¿Vos querés ser el representante o soy yo? No, pero me parece que nunca probaron hacer nada juntos, ¿así? Bueno, que hemos tenido nuestras épocas de gloria, no vayas a creer. Pues creo que funcionaría, ¿no? ¿O creer que sos a partir de Daniel Greenback? No, cuando jamás se viene, será estrella. Daniel Greenback venía con sus trapitos. Sí. Y oiga, si conocemos. Conseguí alguna entrada. Conocemos la historia. Conocemos la historia. Sí, no. Soy mucho más joven, ¿sabes? Bueno, pero a propósito, ¿lo de Sui Generis alguna vez se va a producir o ya nunca más? Aquí digo, porque ya se produjo aquí, en Uruguay, en Chile. No sé, mientras se produzca así, como es, así es. Porque creo que tanto Nito como yo estamos con nuestras carreras bien definidas y creo que siempre esos intercambios, que yo aparezca un recital de él o el uno mío, va a ser bueno. Pero hacer toda una infraestructura para Sui Generis, no, porque al quinto tema me duermo. ¿Fuiste claro? Fui claro. O sea, cuando uno hace las cosas con una polenta así, generalmente tiene que verlo con lo que está haciendo ahora. Y yo creo que Nito tiene mucha polenta para lo que está haciendo él. Y me gusta apoyarlo y que él venga y me dé una fuerza. Él canceló un show, ¿no?, para venir a cantar conmigo. O sea, habla de eso, del cariño que nos tenemos y de la polenta que tenemos juntos. Pero la vez esa que hicimos en Uruguay fue más que nada para abrir un mercado, para que el rock argentino penetre. Hicimos 4 o 5 temas nada más, después fue todo. Pero creo que las cosas que pasaron, cuando la gente ya las vio, ya las disfrutó, hay que dejarlas un poco ahí. ¿Cómo elegiste a estos otros músicos que subieron con vos a darle toda la fuerza y que fueron tan importantes en Ferro? Fueron los más baratos que encontré en el mercado. No había más. No, ¿cómo te...? Mirá, la verdad es así. Cuando yo empecé a hacer el disco solo, casi lo hice totalmente solo. Solamente con Willy, que ya habíamos hablado. Qué bien sonó esa batería. Sí, suena muy bien. Y ya habíamos tenido mucha onda así de tocar juntos. Y al mismo tiempo yo estaba produciendo un on-play con Los Abuelos de la Nada.
donde toca Gustavo Basterrica, que es amigo mío también de años. Máquina. De la máquina Hacer Pájaros, compañero mío de trabajo. Y y bueno, y haciéndoselo un play, digamos, vi cómo tocaban, vi el clima humano que se respiraba ahí, y bueno, no quería realmente hacer una banda de superestrellas o de que, bueno, yo, no, sino realmente tocar con gente que tuviera ganas de tocar y que tuviera polenta y que estuviera ahí. Y ellos me parecieron que tenían todas esas condiciones, además de buenos músicos, un grupo humano ya hecho muy lindo. Con Willy empalmamos fenómeno y te digo que a la semana de ensayar ya estábamos sonando bien y con polenta. Realmente es una gran banda y me da mucha polenta porque me permite hacer lo que yo quiero hacer de una forma simple y directa y a la vez, viste, ¿no? Todo musicalmente muy bien. De esto, nosotros tres que sabemos qué pasó y la gente, ustedes que estuvieron en Ferro, ni una palabra ahora, ni una. Que la gente que no estuvo en Ferro y que no sabe qué pasó se sorprenda. Uh-huh. Y después hablamos de lo que vemos, ¿sí? Bueno. Señores, no bombardeen Buenos Aires. ¡No! Thank you.
No, no hace falta explicar nada. No. No, tienen razón. Y ahora se la damos todos, ¿no? Trabajar así de serio, hacer las cosas de esta manera, nos tiene que poner muy felices a todos. Hasta aquellos incluso que nada tienen que ver con esta música, ni nada les suena ver esto, ver el despliegue que ha habido para mostrar a la gente que pagó una entrada la escenificación de un tema que tenía tanta importancia para vos. Está listo. Sí, creo que concretar una fantasía a veces lleva mucho trabajo, ¿no? Pero qué lindo que es ver la fantasía, ¿no? Hecha. Yo te digo, ahora estamos terminando, ¿no? Quiero agradecerle a toda la gente que trabajó, todos los técnicos, toda la gente de Daniel, a Daniel, a todos los músicos argentinos que de alguna manera tuvieron que ver, aunque no estuvieron en el escenario, pero que, digamos, dan polenta, ayudan, ponen fuerza para que de repente, bueno, uno pueda hacer esas cosas como Luis Alberto, como Rino, mucha gente, ¿no? Que está ahí, que siempre apoyó la cosa y que, no sé, te da mucha fuerza para hacer estas cosas. Igual que aquel domingo en Ferro, te volviste a equivocar hoy. ¿Por qué? Vos también creías que todo terminaba ahí. ¿Qué iba a haber después de todo eso? Pero la gente no dejó que terminase. No, no, vino el bis. Nosotros tampoco vamos a dejar que este programa termine. Bueno. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue en tu caso. No, sí, en todo caso. Lo que se trata es de digamos, de apostar a la vida, ¿no? Y de que todo nazca, de nuevo, más allá del quien toque. De apostar a la vida. Hay tanto que apuestan a la muerte. Por eso. De apostar a la paz, hay tanto que apuestan a la violencia. Ajá. Está bien, es buena idea. Apostemos. Apostemos. Te quería decir esto. Cada vez que adquiere un músico seguridad, llama a otros grandes, incluso, para que estén al lado de él sin importarle, sin tener problemas, sin tener suspicacias ni sutilezas. Sí. Y vos lo has hecho. En Peluca hay un ejemplo. Venga Pedro, venga Luis Alberto, sí, conmigo. Sí. Esto es Luis seguridad. Alberto me dijo después de recitar que él estaba entre la gente y no pudo llegar. Él iba a subir al escenario con nosotros. Incluso lo habíamos hablado y todo. Y no pudo llegar. No pudo llegar porque entre los autógrafos que lo agarraban, pero él estaba ahí también. Como aspiro que haya mucha más gente que la que específicamente gusta del rock viendo este programa, Luis Alberto es Spinetta. Ajá. Este... No era el final, venía Peluca y después venía Bienvenidos al tren. ¿De los temas que te duermen? No. No, para nada, no. Eso es lo que te digo, un tema en un espectáculo, ¿no? Sube. Porque es siempre lindo, ¿no? Volver a ser un poco pibe de nuevo. ¿Tenés pilas? Tengo pilas. ¿Como para ver este tema? 8 pilas tengo. Veamos. Peluca Telefónica. ¡Tiene pila! No le pido nada, me cuido la nariz. El silencio termina mañana, me voy a despedir. Chao. Lo tengo que buscar y voy al supermercado, aro, 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 paseando a mi caimán. Muy solo, triste acá en este mundo abandonado y no sé si tomarme una pastilla o tomarme un litro de vino y no sé qué hacer acá. Sáquela un poquito, sáquela un poquito.
Napoli. Papelón, sácate la nómina de la sencilla fina. Ya no tengo monedas de nylon. Perdí mi peluquín. Me sigo pavimentando. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi fe. Jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al rey. Tratados bien. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará?
Bienvenidos al tren, y que haya muchas estaciones como estas, las disfrutamos de verdad aquel día. Bueno, todo nos fue, Charly García, Cachorro, Gustavo, Willy, Nito, Mercedes, Pedro, hubo más. Estuvo Calamaro también. Ah, Calamaro. Calamaro, gran valor de... No, todo nos fue, hubo más. Sí, realmente la participación de los dos grupos, muy difícil tocar delante de Charly García cuando... Hay una expectativa por verlo, era la primera presentación de Charly en todo el año y sobre todo para grupos nuevos, no consagrados, ¿no? Y Los Abuelos y Suéter, con quizás un poco diferente suerte cada uno, pero con mucha solvencia musical ambas bandas cumplieron su cometido y realmente los recibió bien la gente, sobre todo a Los Abuelos de la Nada, que fue quien abrió el show. Claro. Y con Suéter realmente la decisión de los grupos, aparte de una cosa bastante importante, fue de Charly, que son, creo, de los grupos que más le gustan. Claro. Sí, traté de dar una coherencia, digamos, estilística al concierto. O sea, me pareció que Suéter y Los Abuelos de la Nada y lo que yo estoy haciendo ahora tienen algo que ver. Entonces, quise, ¿no?, también de alguna manera... Puedo una opinión muy subjetiva. Ajá. Muy mía. A mí, de todas maneras, reaccione como reaccione la gente ante las cosas. Me gusta porque la gente tiene oportunidad de reaccionar ante las cosas. Uh-huh. Decir esto sí, esto no, hay quienes sí, hay quienes no. Claro, más bien además es una cuestión de tiempo, por ahí sube un grupo nuevo y la gente, bueno, todavía no conoce los temas. Esa misma gente que tiene espontaneidad para reaccionar. También podría haber ido mejor, peor, pero de alguna manera no, estuvo ahí y ahí. Estuvieron ahí. Y es muy positivo que aparte de Charly García haya que 25.000 personas hayan visto a Suéter o Los Abuelos de la Nada, porque evidentemente el crecimiento de un movimiento musical está en que aparezcan nuevos valores, ¿no? Grupos nuevos, sí. Sin lugar a duda. Hacemos una pausa y vamos al final, pero antes, adiós Daniel Greenback. Buenas tardes, señor. Buenas noches, nuestro. ¿Por qué Perdón. Se tiene...? Me saco el sí, pero ¿por qué se tiene que ir faltando solo un tema? Tengo un showcito por ahí. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos. Más y te vas a ir al camarín. Y ahora van a aparecer un montón de tus amigos grandes. Van a aparecer los músicos que estuvieron con vos en el escenario. Va a aparecer ese clima posterior tan impaciente, tan excitante. Tan como haber estado todavía arriba, porque uno se lleva la música al camarín, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora cómo estás? Ahora como estoy, contento, tranquilo. Viste, vos estás más livianito. O sea, trabajamos mucho. Hace 3 meses que estamos ensayando un poco para este show. Un poco no, general, toda la polenta de este año estaba en esto y salió bien y es agradecimiento, las sensaciones, relax, es tranquilidad. ¿Es estímulo? Es estímulo para el año que viene hacer otro show tan bueno, para ensayar con los chicos, para componer mucho. ¿Es dinero para vivir un tiempo? Es dinero para vivir un tiempo tranquilo y digamos, de alguna manera encerrarte para poder componer. O sea, el proceso de composición es bastante solitario, necesitas bastante tranquilidad y para eso necesitas estar un poco desenchufado de todo lo que es. Una vez que eso está hecho, bueno, se llama a los músicos y se empieza todo de nuevo. O sea, creo que en marzo así vamos a parar un poquito, quizás vayamos un poco a tocar afuera, pero pensamos para septiembre, octubre del año que viene hacer un show con nuevas canciones, hacer un nuevo disco, digamos, seguir trabajando, seguir dándole, digamos, un poco de todo lo que nos da la gente, ¿no? ¿Es reafirmación de que uno va por buen camino? Es reafirmación de que uno va por un camino compartido con mucha gente que uno respeta, que quiere, que a veces no conoce porque no puedes conocer a toda la gente del público, pero ese es un poco. ¿Es también creérsela que uno tiene mucho talento? No, yo no creo que yo tenga talento, porque creo que el talento viene de un lugar que yo no conozco. O sea, yo no decidí ser músico, no decidí nada de lo que me está pasando. O sea, a partir de que uno es músico decide, bueno, yo quiero tocar rock o quiero tocar música clásica. Es una decisión que yo hice en un momento de mi vida. Pero las canciones vienen de un lugar que no conozco. O sea, no puedo, digamos, recrear esos momentos matemáticamente o intelectualmente. O sea que creo que lo que tengo por ahí es una percepción, una sensibilidad o un canal abierto para que, digamos, toda esa polenta, todas esas cosas que piensa la gente y esas cosas que a veces vienen un poco más de arriba,
puedan transmitirse, ¿no? Y salir fluidamente. Cuando uno sale, digamos, tiene ese parlante bueno, ese parlante que no distorsiona, la gente escucha. Anotá esta primera felicitación de 1983, la mía. Felicitaciones, Charlie. Bueno, igualmente. Inconsciente colectivo, fue el final. Fue el final, un final tranquilo. Hicimos terminar el show de una forma, digamos así, tranquila, donde la gente se fuera relajada a su casa, se fuera pensando en todo lo que vio, que comprendiera también que estábamos muertos. Te diste cuenta, no bombardeés Buenos Aires, ya estaba casi sin voz, porque realmente es duro, ¿no?, estar todo el tiempo ahí arriba. Y también ese tema resume un poco lo que pensamos nosotros acerca de muchas cosas, o sea, de que la libertad interior, la libertad que uno tiene desde la cuna, a veces se ve trabada por un montón de cosas, pero que es importante alimentar esa libertad, esa creatividad, y no dejar, digamos, que a veces el medio no le diga a uno basta, sino seguimos. Y creo que este show fue una reformación de eso, seguimos, y podemos hacer shows buenos, y podemos darle música y espectáculo a la gente, y cosas en las que creer. Vamos, Faura, Inconsciente Colectivo. ¡Chao! ¡Esto es el final! ¡Vayan tranquilos! ¡Gracias, loco! ¡Gracias! ¡Fue lo más! ¡Fue lo más! ¡Andrés Camado, teclados! ¡Willy Murray, batería! ¡Cachorro López, bajo! ¡Gustavo Basterrica, guitarra! ¡Daniel Grimman, productor! ¡Mercedes Sosa, Nico Méndez! ¡Ustedes! ¡Chao! ¡Feliz año nuevo, loco! ¡Gracias! ¡Gracias! Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de canta, en los aleros de la mente con las chicharas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tener. Te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te puede corromper, te puede...
fue escrita hace tiempo atrás.